Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, how are you today? I'm fine. Hi, teacher, good evening. Hi, how are you? I'm fine, thank you. That's great. And the rest of you, how are you doing? Very well. Very well, that's perfect. That's nice. How are you doing with the paperwork? ¿Cómo van con el papeleo? ¿Ya listos? Un poquito. Okay, that's nice. Todavía no. What? Why? Es que está difícil con las empresas ahorita, teacher. Tienen que notificarlo rápido a Jonathan. ¿Ya hablaron con Jonathan? Yo hablé con Jason Bautista. Jason, ajá, ¿qué le dijo Jason? Me dijo que sí procurara conseguir la planilla. Pero en esta semana le iba a volver a escribir. Ok, bueno, ojalá que sí se la puedan dar porque realmente todo se ha complicado. La vez pasada se hizo así, INSAFOR se puso flexible, pues, porque recursos humanos no estaba trabajando en algunas empresas, pero ahora que abrieron, pero de repente ya la gente empezó a caer enferma y... ¿qué relajo? Han vuelto a cerrar. Sí, han vuelto a cerrar, o a veces el contador, el auditor, la persona que más tiene contacto con un montón de gente a la que se ha enfermado. Sí, sería una excepción, de verdad. Ojalá que vuelvan. Sí, que fuera un poco flexible, ¿verdad? Pero a ver hasta dónde nos pueden esperar con los papeles o flexibilizar, pues, para que no vayan a perder la inscripción y el módulo. Pero sí, hay que presionar, hay que comunicarle cualquier problema, cualquier inconveniente con Jason o con Jonathan. Y hay que escribirles porque ellos tienen demasiado, están haciendo un montón de papeleo. Entonces, a veces tengamos paciencia, ¿verdad? Porque ellos están haciendo mucho papeleo por la gente que se retira, por la que se inscribe, que es nueva, para mandar los papeles a INSAFOR, y son muchas, muchas, muchas personas. Igual darle seguimiento a los que se inscribieron y ya no siguieron. Entonces ellos están en todo eso. Entonces a veces solo ven los mensajes y tal vez se le olvidó contestar. Entonces ustedes vuelvan a escribir. Tienen que estar presionando y tener paciencia, ¿verdad? Porque no es que no les quieran contestar, sino que ellos viven, de verdad, no sé cómo no se hacen loquitos. Trabajan un montón. Okay. Ellos. Okay, sí. Pero sí, presionen, ¿ok? Y tengan paciencita, ¿okay? Ok, thank you. Aparte de eso, ¿han tenido algún otro problema, algo con la plataforma? También notifíquenlo porque estamos ya por finalizar y tiene que estar eso completo también. Bueno. Ok. Y lo otro que les encomendé, que revisaran ahí si hay algún tema que quisieran que repasemos. De mi parte, ninguno, teacher. Ok. Me too. No. Todo es excelente. Muy bien explicado, teacher. Okay. Bueno, que me alegro. Pero igual lo voy a dar repaso porque ¿qué voy a hacer? Chambriamos, teacher, chambriamos. No. Y cuando me ponga el tema al video... Ya no los presentamos. No, sí, ya veo que hay poquitos. Espero que sea por la lluvia. Algunos ya escribieron que no tienen internet porque ha comenzado a llover. Entonces vamos a tomar eso en consideración. Teacher, una consulta. ¿Sí? Hoy la Secre me estaba diciendo de que, como ella le manda las notificaciones, ¿verdad? Ahí en empresa. Sí. De que si no teníamos el 80% de asistencia, había un costo como para nosotros, o no sé si para la empresa, y me dice, no, si yo en todas las clases he estado, no se preocupe, le digo, no va a tener problemas de recursos humanos, que nos vayan a pasar el memo, le digo. Pero es cierto, porque eso no me acuerdo que nos lo hayan explicado, no sé, algún compañero tal vez me refresca la memoria, porque yo no me acuerdo que hayan dicho algo similar
en aquella reunión un viernes que nos tuvieron en la noche, tipo esta hora. No, yo me imagino que a lo mejor ella se confundió, o no, porque lo que ustedes deben de cumplir, el requisito del 80%, ese 80% es completado en la plataforma. Media vez usted complete el 80%, usted puede bajar su certificado. Pero si usted no complete el 80%, entonces usted reprueba el curso. Y al usted reprobar el curso, no le pueden habilitar el siguiente. No se le habilita. Y cuando en las presenciales, cuando la gente llega a la academia, cuando las personas abandonan el curso y no se presentan, entonces sí, INSAFOR no paga por esa persona, entonces se hace un cobro. Pero en las clases en línea no, usted tiene que completar el 80% de la plataforma para obtener su diploma y poder inscribirse al siguiente módulo, pero no tengo yo conocimiento de que se les vaya a cobrar. Sí, porque dije, nunca pasó lista. Yo la semana pasada pues estuve enferma, trataba, pero mejor me salía porque ya no aguantaba. Sí, no. De hecho, con las clases en línea no se toma asistencia, por lo mismo que esta clase es como para ampliar y lo de la plataforma. Entonces, ampliamos lo de la plataforma, resolvemos dudas, practicamos, hacemos diferentes actividades y es como un agregado. Igual hay gente que no se puede conectar, como por ejemplo ahora, tenemos problemas de conexión por la lluvia, porque la gente llegó tarde de trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la asistencia ya es algo como mío. Yo tengo que esforzarme por estar en la clase porque es el chance que yo tengo para practicar con otras personas, para practicar la pronunciación, para practicar listening. Entonces, ya de cada quien, pues, pero asistencia no se pasa, no se toma asistencia. Lo que se toma en cuenta es lo de la plataforma, que eso se registra con su trabajo, ¿sí? Y con la plataforma se recuerda que yo tuve problemas, que no me agarraba el apóstrofe. Uh-huh. Entonces, al final me pasé a los otros y lo dejé, pero ayer en una de las que llegué vi que habían palabras con apóstrofe, entonces lo que hice fue copiar para llevarme el apóstrofe y solo fui borrando y agregando, entonces ya lo pude completar. No afecta que lo haya dejado y lo completé hasta el día de ayer. No, media vez no se haya cerrado la plataforma, no importa, si usted ya lo corrigió y ya le corrigió la nota también, esa nota que tiene ahorita, esa le va a quedar. Igual si usted vuelve a corregir el jueves, el viernes, no hay problema. Porque la plataforma normalmente la dejan habilitada hasta el viernes. Por ejemplo, terminamos clase este jueves, pero todavía usted puede seguir utilizándola el viernes. A veces la dejan hasta domingo. Media vez ya cierran la plataforma, ya no podemos ingresar. Teacher, ¿usted no va a seguir dando en el mismo horario? ¿No sabe? Es muy probable que sí. Normalmente estamos de 2 a 3 módulos y luego cambia, maestro. De 2 a 3 módulos y se cambia. No. Sí, yo le quería consultar porque, bueno, yo siento que me han dado bastante sus presentaciones porque se prepara la clase. Yo en mi trabajo tengo una compañera que la lleva en diferente horario. Y al contrario, yo le comparto sus presentaciones porque dice que ella es una plataforma. Entonces todos los días ahí está, mándame tu clase, mándame su presentación porque también ella le ha dado a practicar. Bueno, que me alegro. Mire, me imagino que algo tendrá que pasar porque también hay gente nueva también, pero yo con todo gusto, si me dejan con ustedes, yo feliz. Lo más probable es que sí. ¿Verdad? Pídanos. Porque normalmente son de 2 a 3 módulos con el mismo maestro. Yo los pido. En delivery. Yo los pido, nada más. Claro. ¿Sí? Pídanos hasta la grabación. Pídanos hasta la grabación. Cabal. Mire, es bueno, vamos a tal vez retroalimentar, ¿verdad? Para que los compañeros utilicen diferentes métodos, pero
De verdad, es bueno porque hay diferentes metodologías, como lo mencionaba la compañera. Tal vez el maestro que se va full plataforma, tal vez hay otro de que tenga más, sea más dinámico. Para este horario, por ejemplo, hay que ser más dinámico, hay que gritar, para que no se duerman, ¿verdad? Porque nos toca ya los desvelados. Teacher, only question. I'm sorry. ¿Sí? ¿Cuándo comenzaría el otro módulo? Normalmente se deja un espacio de una semana. Porque en esa semana se toma para hacer papeleo, porque es bien tardado, a pesar de que se empieza con tiempo. Entonces, dándole chance al papeleo, se separa una semana normalmente. Entonces, estaríamos empezando el próximo módulo tentativamente el 6 de julio. Okay. Van a tener una semana de descanso. Ok, thank you. Pero no vayan a andar para arriba y para abajo, por favor, que esto está feo. No, súper feo. Sí. La teacher regañándonos en línea. No, pues sí, es que la palabra descanso como que activa algo en el cerebro que ahorita debemos de olvidarnos de eso de andar de visita para arriba y para abajo. Entonces voy a hacer una cena. Full playa. Voy a hacer una cena con los vecinos porque hoy no hay clase. Voy a hacer una cena. Trabajo llegan clientes solo porque dicen, estoy aburrido, no quería estar en la casa. Aunque sea un estado de cuenta de mí, ¿qué es? Si yo quisiera estar en mi casa y no puedo, pues llegó un señor de 98 años solo a actualizar su libreta. Así está, yo no sé qué es lo que pasa, porque igual al día que abrieron las ferreterías por la emergencia, el súper estaba solo, porque entonces la gente ya tenía otro lugar donde ir a pajarear a la ferretería. No es posible, cuídense. Entonces, no porque hay clase vayan a hacer una cena. Invitar, yo sí tenía necesidad, se me metía el agua. Sí, entonces, bueno, hay que ver, de verdad. Entonces, cuídense y así no, primero Dios nos vemos, ¿verdad? Ya si nos cae, aunque nos cuidamos, ya mala suerte, ni modo, ¿verdad? Pero hay que tratar de... Okay, cualquier problema con la plataforma, repórtenlo rapidito para que podamos empezar así, no más allá de una semana. Vamos a empezar, ya les mandé la presentación de la, ¿cómo decir la hora? La que estuvimos viendo ayer, y también les mandé la que es resumen de todo lo que hemos visto del Present Continuous, que la vamos a reforzar en la clase. Y vamos a empezar con un ejercicio de listening. ¿Qué van a hacer en este listening? Como ya saben decir la hora, lo hicieron excelentemente el día de ayer. Entonces ahorita, con el uso de su cuadernito, van a copiar este cartel que está acá. Ok, pueden ver acá, City, tenemos las ciudades y la hora. La hora solo tenemos hecha la primera, porque la otra ustedes van a escuchar y a completar. Entonces, ahorita en el cuaderno escriban City, Vancouver, Bangkok, London, Tokyo, and Sao Paulo. And then, time. El tiempo, ustedes en la conversación tienen que estar atentos para copiar qué hora es en Bangkok, qué hora es en London, qué hora es en Tokio y qué hora es en Sao Paulo, según escuchen. Les voy a dar un minuto para que hagan el cartelito ahí en su cuaderno. Y luego voy a poner la grabación para que ustedes completen. Okay, ready? Yes. Right, listen and complete the chart. Vamos a ver, compartir sonido de la computadora. Okay. Page 32, exercise 4, listening. It's 4 p.m. in Vancouver. Tracy and Eric are calling friends in different parts of the world. Listen. What time is it in these cities?
What time is it now, Eric? It's 4 o'clock. Okay. It's 4 p.m. here in Vancouver, so it's 7 a.m. in Bangkok. I'm calling Permsok. Now? He's sleeping. Oh, you're right. Well, let's call your friend Ian. What time is it in London? It's 1 a.m. Oh, that's late. What time is it in Tokyo? 9 a.m. Great. I'm calling Mariko. Wait a minute. She's in Sao Paulo this week, remember? Oh, right. Well, I have her phone number in Sao Paulo. What time is it there? It's 9 in the evening. She's probably watching television. So, are you calling her? Sure. We have to tell someone we're getting married. Did you get all the information? One more time, listen. Page 32, exercise 4, listening. It's 4 p.m. in Vancouver. Tracy and Eric are calling friends in different parts of the world. Listen, what time is it in these cities? What time is it now, Eric? It's 4 o'clock. Okay, it's 4 p.m. here in Vancouver, so it's 7 a.m. in Bangkok. I'm calling Permsok. Now? He's sleeping. Oh, you're right. Well, let's call your friend Ian. What time is it in London? It's 1 a.m. Oh, that's late. What time is it in Tokyo? 9 a.m. Great. I'm calling Mariko. Wait a minute. She's in Sao Paulo this week, remember? Oh, right. Well, I have her phone number in Sao Paulo. What time is it there? It's 9 in the evening. She's probably watching television. So, are you calling her? Sure. We have to tell someone we're getting married. Okay, did you get all the answers? El último. Yes. Already. Okay, let's check your answer. I can show most t-shirt. Okay, let's see. Yes. So we got Vancouver 4 p.m. We got this already. Bangkok 7 a.m. London 1 a.m. 1 a.m. Tokyo 9 a.m. And finally, Sao Paulo, 9 p.m. Were your answers correct? Yes. Right? Yes, teacher. So you're excellent listeners. Nos hubiera puesto a decirlo, a ver si lo decíamos. Pero mire, escucha, entiende y toma nota y lo hace bien. ¿Cuándo al principio? Cuando empezaron, ¿verdad? Con el ABC. Han avanzado un montón en el mes. Okay, let's listen to this conversation. You have a similar conversation in the platform? Okay, it's a similar conversation there. Oh, look, what is this boy doing? ¿Qué está haciendo él? What is he doing? He's cooking. He is cooking, okay? He is cooking. What is he cooking? Pizza. Pizza. What time is it? What time is it? It's 2 o'clock. It's 2 o'clock. In the morning or is it a.m. or p.m.? P.m. P.m. A.m. 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 That's why he's not happy. She's not happy. Okay, let's listen to the conversation and then you tell me if you find your vocabulary. Okay? Page 32, exercise 5, conversation. I'm really hungry. Listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now?
2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay, did you find your vocabulary? King? King? What king? What? Okay, this is what kind? What kind? What kind? What kind se refiere de qué tipo, de qué clase, de qué tipo. Por ejemplo, si le quiero preguntar qué tipo de música le gusta, what kind of music do you like? Mushroom. What kind of pizza? Mushroom son hongos. Estos son hongos. Mm-hmm. Okay. Any other question about vocabulary? No. No more questions. Okay, I'm going to play it one more time. Lo voy a poner otra vez para chequear pronunciación y luego van a practicar en grupo. Page 32, exercise 5, conversation. I'm really hungry. Listen and practice. Hi, Mom. Let's repeat. Hi, Mom. Hi, Mom. Hi, Mom. What are you doing, Steve? Hi, Mom. What are you doing? What are you doing, Steve? I'm cooking. I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Why are you cooking now? Are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Well, I'm really hungry. What kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat. That's my favorite. Let's eat. Okay, nice job. Now let's practice pronunciation in groups. I'm going to create the section groups. Esta conversación también ya se las mandé al WhatsApp group. Ya la tienen por ahí. Vamos a practicar. Okay, you have been invited to get in sections. No encontraba la. Sí, Coco. Pero parece que hay unos personajes ahí, no sé. Si solo dos hay. Pueden practicar primero Axel con Juana, luego Joana con Javier y así se pueden ir turnando. Ok. Ah, ok. Va, comienzo yo. Hi, Mom. Okay. Bueno, what are you doing? ¿Sí? Okay, remember, it's doing. What are you doing? What are you doing? Doing. Excellent. I'm cooking. We are cooking now. It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Kind, remember, what kind? What kind? Cheese and mushrooms. That's my favorite. 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 No, in
¿Me podría ayudar ahí, teacher? ¿Qué párrafo es? El último. El último. That's my favorite. That's my favorite. My favorite. Mm-hmm. That's my favorite. Y después, now. I am getting hungry now. Let's eat. I am getting hungry. Let's eat. Yes, now I am getting hungry. Let's eat. Mm-hmm. Getting, como con R. I'm getting. Now I am getting hungry. Let's eat. Uh-huh. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay. Okay. Right. Yeah, continue practicing. Practice, practice, practice. Tienen que practicar mucho. Hi, Mom. Otro grupo. Ya ahora perdió la teacher. No, here I am. Creo que ya están todos. Sí, ya están todos de regreso. Okay, as you saw in this conversation, we have a couple of WH questions, which is the topic that we are going to discuss. But before that, there is something. Hemos visto dos tipos de preguntas. ¿Recuerdan cuáles son? Yes, no las preguntas. Yes, no questions. What are you doing? What are you hungry? Uh-huh. Are you cooking now? Okay. What hemos thing? Visto las. Yes, no questions, WH questions. Ahora vamos a practicar las WH questions y vamos a repasar también las yes, no questions. Estas son dos tipos de preguntas diferentes y las dos tipos de preguntas tienen de entonación diferente. Acá donde dice rising intonation es que la entonación es creciente. La entonación creciente es cuando hacemos yes, no questions. Las yes, no questions son las que son de respuesta corta, que podemos responder sí o podemos responder no simplemente. Esas, la entonación es creciente, es rising. Las information questions, la entonación es decreciente, es falling, cae, al final cae. Voy a poner el audio y ustedes van a fijarse cómo la entonación varía dependiendo del tipo de pregunta.
Si es yes, no question, la entonación sube. Si es WH questions, la entonación baja, es decreciente. Exercise 6, pronunciation, rising and falling intonation, part A, listen and practice. Notice the intonation of the yes, no, and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Okay, did you notice? No notaron. Is she getting up? Are they sleeping? And then, what's she doing? Mm-hmm. What are they doing? Es como que empieza así y se va para abajo, ¿verdad? Mm-hmm. So, let's repeat, let's practice. Page 32, exercise 6, pronunciation, rising and falling intonation, part A, listen and practice. Notice the intonation of the yes, no, and WH questions. Is she getting up? Is she getting up? Is she getting up? Excellent. Are they sleeping? Are they sleeping? Are they sleeping? Excellent. Now, valid intonation. What's she doing? What's she doing? What's she doing? What are they doing? What are they doing? What are they doing? Uh-huh. So it's different. Ahora, vimos cómo formular yes, no questions, pero ahora lo vamos a repasar. Ahora vamos a ver cómo se formulan las WH questions en el present continuous. Let me share this video with you. I'm sure that some of you already see it. Okay. Learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what? Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the verb in its ing form, and then we have a question mark. Then of course you can see the question being answered. She's sleeping now. Now we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon.
What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? The last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example, what's Celia wearing? Celia's wearing a red suit. After you complete this assignment, please share your work in our discussion forums. Okay, in that video, it's explained how do we form the WH questions. And also, I sent you a presentation before the class. I sent you this. That's what I sent you. En el video se les explica cómo se forman las WH questions. En esta presentación es un resumen de todo lo que hemos visto del present continuous. Recordemos que el present continuous. Acá tenemos una WH question. What is she doing? What is she doing? Can you answer to this question? What is she doing? She's reading a book. Okay, she's reading a book. Okay, what is he doing? He is listening to music. Okay, and we have a contracted form. He's listening to music. Now, what are they doing? They are studying. Okay. They are studying. Now, what are they doing? They are working. Yes, they are working. Hey, what are they doing? They are learning English. Yes, they are learning English. Están aprendiendo. They are learning English. Okay, they are learning English. What are we doing in this picture? We are smiling. Yes. We're smiling. Okay, it says, what am I doing? Do you know what is type? El verbo type es digitar. I am typing. Estoy digitando. Okay, recordemos la forma de hacer oraciones afirmativas en esta estructura es sujeto, luego siempre va a ir como auxiliar el verbo be, o sea, am, is, are, luego el verbo principal con ing en la mayoría de casos. Por ejemplo, I am walking, lo podemos hacer contractado, I'm walking, you are reading, he, she, or it is eating. We are laughing. They are shouting. Okay, those are affirmative. Recordemos que para hacer afirmativas en este tiempo vamos a ocupar sujeto,
verbo auxiliar be, am, is, are, dependiendo de cuál sea el sujeto. Luego el verbo principal con ing en la mayoría de casos. En la negativa dijimos, ok, para hacer oraciones negativas vamos a agregar not después de el auxiliar be. Por ejemplo, I am not looking, he is not talking, or she's not talking, it's not talking, you're not playing, we're not jumping, they're not climbing. Now, in interrogative, para hacer yes, no questions en esta estructura, las yes, no questions, vamos a poner primero el auxiliar be. Quiere decir am, is, are. Luego sujeto. Luego el verbo principal con ing en la mayoría. Por ejemplo, am I dreaming? Are you sleeping? Is he falling or is she falling? Is it falling? Depending on the subject. Are we flying? Are they drinking? There are some spelling rules. Tenemos algunas reglas que seguir en cuanto a la escritura, el spelling de la palabra. Decíamos que cuando, con algunos verbos que terminan en E, se elimina la E y ya se agrega ing. Por ejemplo, write, writing, take, taking, bake, baking, dance, dancing. ¿Qué significa bake? What's the meaning of bake? Bake. Hornear. Hornear, excelente. Hornear, cocinar en el horno. Now, excepto este verbo, si termina en doble E, ese no le va a quitar nada. Solo le agrega el ing. Esa es una excepción. ¿Okay? En algunos casos decíamos que vamos a duplicar la última letra, la última consonante, cuando este verbo lleve, sea de una sílaba y lleve consonante vocal corta. Y consonante vocal corta decimos que suena con estrés. Por ejemplo, la palabra esta, no la puedo pronunciar sin hacer fuerza de voz. Sit. Okay. Sit. Vocal corta suena como con estrés, suena como acentuada. Sí, hay una fuerza de voz en esa vocal. Sí, a eso se refiere el estrés. Sí, en esos casos duplicamos la última consonante, en este caso es T. Sitting, swim, ¿ya? Swim. Termina igual, consonante, vocal corta y consonante, duplicamos la última consonante que es M en swimming. Travel, traveling, get. Getting, but open, en el caso de open, no se duplica, es una excepción. Si terminan en IE, entonces esa IE se elimina, se sustituye por Y y se agrega ING, como por ejemplo el verbo lie, mentir, lie. Se elimina esta IE, se cambia por Y y se agrega ING. Lie, lying, die, dying. Hay otros usos del presente continuo. Vamos a hacer short questions and answers. Short questions and answers. ¿Cómo haríamos una yes, no question usando el verbo cry? He is crying. Is, ajá, primero vamos a poner is, luego el sujeto, is he crying. Ajá, o podemos cambiar el he por baby. Is the baby crying?
Está bien. Yes, he is. He's crying. Now, is the man cooking? No. 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 He isn't. He's playing the violin. Mm-hmm. Okay. Remember, cuando en la respuesta igual tenemos que excluir el verbo to be. No, he isn't. Yes, he is. Okay. Are the boys doing their homework? Are the boys doing their homework? Yes. Yes, they are. Y hay otros usos del present continuous para hablar de actividades que están sucediendo en un tiempo corto, cuando es una situación temporal también. Como esta, I usually drive to work, but this week I'm walking. Cuando estamos atravesando en por un cambio, puede ser un... Para el futuro también se utiliza el presente continuo. Cuando es para futuro, hay que agregarle el cuándo. Por ejemplo, si yo voy a utilizarlo para hablar sobre algo que va a suceder mañana, tengo que usar la palabra mañana o tengo que especificar cuándo. Por ejemplo, we are not having class next week. No vamos a tener clase la próxima semana, pero por eso digo next week. ¿Ya? We're not having class next week. También se puede usar para futuro. Pero cuando sea para futuro hay que utilizar una time expression como tomorrow, next week, etc. Eso lo vamos a ver más adelante. Hay algunos verbos que no se utilizan, usualmente no se utilizan en tiempo continuo. Por ejemplo, hate, like, love, prefer. Want, wish, usualmente no se utiliza el tiempo continuo en estos verbos. Algún sentido o sentimiento. Igual podrían ser verbos como break, tampoco el verbo break no se utiliza en tiempo continuo porque no tendría sentido. El verbo break. ¿Saben qué significa, verdad? Break. Ajá, break como verbo, como acción, porque como nombre, break sería receso o descanso, pero eso es como un noun. Pero como acción, break es romperse. Ajá. Entonces eso solo no puede suceder en forma continua, ¿verdad? No es algo como ahorita yo estoy hablando y es un bla, bla, bla. La acción de quebrarse pasa tan rápido, no puede tomar continuo. Por ejemplo, me quebré un hueso, ¿ya? No puedo decir, me estoy rompiendo la pierna, mire. Entonces se rompe ya, ¿verdad? Ah, estoy rompiendo una taza. No puedo hacerlo continuo, ese verbo. Excepciones, ¿verdad? Que eso no vamos a ver ese verbo breaking. I am breaking a dish, no. I am breaking a cup, no. So, exceptions. Mañana vamos a practicar más las preguntas, porque ahorita yo sé que las entienden, comprenden cómo contestar. Esas son WH questions, lo que vieron en la plataforma, las vamos a escuchar. Vamos a explicar un poco, pero mañana seguimos con esto. Terminamos sección 5 mañana y el jueves vamos con un repaso. Page 33, exercise 7, grammar focus. Present continuous WH questions. Los Angeles, 4 a.m.
What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are Jim and Anne doing? It's noon, so they're eating lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's checking his email. Your city. What are you doing? I'm... Okay, en this part, en esta parte de la plataforma que ustedes vieron, de estas imágenes ustedes pueden sacar más preguntas. Como por ejemplo, aquí dice, Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? ¿Qué está haciendo Marco? Son las 6 de la mañana, por lo que él se está levantando. He's getting up. Podríamos preguntar qué está vistiendo, qué está usando. ¿Cómo sería la pregunta? What is Marcos wearing? Siguiendo la estructura, primero la WH word, what. Luego el verbo to be, is. Luego el sujeto, Marcos. Y luego el verbo principal con ing, what is Marco wearing. Esa es una WH question. Ahora, si yo quiero hacer una yes, no question, preguntar, ¿está él usando un traje? ¿Está él usando un traje? Is he wearing a suit? A suit, ajá, excellent. ¿Is he wearing a suit? No. No, he isn't. He's wearing pajamas. Okay. So, podemos sacar más preguntas de acá. Ahora quiero preguntar si Marcos está desayunando. ¿Está Marcos desayunando? Is Marcos eating breakfast? No, he isn't. Entonces, mañana vamos yo sé que hacer oraciones es fácil, lo hacen muy bien. Mañana vamos a hacer preguntas, las vamos a crear nosotros. No vamos a hacer como aquí las que ya están y voy a basarme en esto, sino que vamos a producir nosotros. Producir es lo que nos va a ayudar a agarrar cómo es la estructura, la fórmula. Entonces, el día de mañana vamos a producir preguntas y respuestas utilizando yes, no questions y WH questions. Hasta ahorita me dicen no hay un tema que se les ocurra para hacer repaso el jueves, ¿verdad? Quizás, las preguntas quizás, teacher. Las preguntas. Los pronombres adjetivos. Ok, pero no, los posesivos. Ok, voy posesivos. A hacer possessives. Mañana vamos a trabajar preguntas en presente continuo, terminar la sección 5 y el jueves vamos a hacer un repaso general. Okay? Okay. Thank you for joining today class. It's time to sleep. Thank you, teacher. Thank you. Get you over. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night, everybody.